¿Qué onda, barraza? ¿Cómo están? Espero que las tengan muy buenas, así es, lo espero. Estoy muy enfermo, así que si de repente escuchan que algún... Y no vuelvo a hablar. Es porque me quedé dormido, obviamente. ¿Qué pensaste, Mar? Gente con mente pecaminosa, ¿qué pensaron? De hecho, hay una forma de curarme, haciéndose miembro. Arre, 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 aprovechando, mira, momento Stonks. Aprovechándome de mi estado para Stonks. ¿Ese es tu héroe? ¿Ese es tu héroe? No es cierto. Broma, muchas gracias a los miembros por ser miembros. Agradecido con el de arriba. Vamos a probar al Mono Ai en online contra todos los usuarios. Gente chetada, gente enferma y hermosa. Y así, y ya me sacó. Lo quería probar rank, pero ni de chiste llevo a un Mono Ai a rank en plata. Ni de chiste, lo quiero en oro primero. Le pauso y me encuentra partida, weón. ¿Saben qué estaba viendo? Este vato me va a ganar por el pulpo. ¿Saben qué estaba viendo? El Mono Ai, wey, rompió mi mazo. Rompió completamente mi mazo. No puedo pasar con mis leonas. No puedo hacer rush con la Alice. No lo vi. Si no hubiera tirado el escudero, pa. No puede ser. A ver, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con eso ya me rushea. Ya me rusheó, ¿verdad? Con esas estrellas me rushea ya. Efectivamente. Nadie vio nada. Emboscada. Nadie vio nada, así como yo no vi que tenía el Hyokotaro ese. Si no hubiera tirado el escudero para funármelo. Es que no vi, banda. Estaba muy ocupado hablándoles, seduciéndolos con mi voz. Hey, baby girl. Alguien ya la trae así, ¿la? Como pata de perro. No es cierto. Ok, 800 victorias. Mazo raro, la verdad. PF marciano. Eso te da un bono especial en sensualidad. Si tu mazo es PF marciano, te da un bono extra en hermosura. Claro que sí, me lo confirmó Miami ayer. Me dijo, Miami me lo confirmó. Y estaba el pitbull ese, el que te dice, ya tú sabes. Ese estaba. Y terminó en delicioso. Como siempre, todo lo que yo hago termina en delicioso. Por cierto, estaba viendo los memes del grupo de Facebook. Yo no sé cómo hicimos para que ese grupo de Facebook... copyright en la calle, esperen. Bueno, no, tal vez no se oye. Yo no sé cómo hicimos para que ese grupo de Face pegue tanto y haya tanto meme. O sea, agradecido con el de arriba por tanto meme. ¿Para qué agradeces la salud y cosas así sin sentido cuando puedes agradecer los memes, pa? Los mejores memes de la ciudad. Ahí en el grupo. Grande el grupo. Ya somos como 110, creo. O tal vez menos. No sé si me estoy flipanding. Estoy enfermo, acuérdense. Tal vez estoy alucinando. Tal vez estoy... ¿Sí estoy grabando? Sí estoy grabando, ok. Eso muy bien. Ahí ya va mi muralla impenetrable. Así se dice, banda, así se dice. Yo le sé a las lenguas. Esto ya es GG. La verdad es que... el Mono Ai es muy superior a Leona, güey. Muy superior a Leona. Demasiado superior a Leona. Leona está cayendo, banda. Dentro de poco, Leona versus el meta, porque Leona ya no va a ser meta. Bueno, no, Leona sí va a seguir siendo una buena opción. Más si la tienes en platino, como mi servilleta. Pero cada vez va a ir bajando más, Escuchen lo que les digo. Hey, baby, digo, cada vez va a ir bajando más, panas. Cada vez va a ir bajando más la Leona. Elysion. El Elysion duró en el meta lo que duró en aparecer el Mono Ai, Elysion, hasta la próxima, Elysion. No será el Clark 2.0 porque con el Mono Ai, honestamente, ya está más difícil que pase. Ya está muchísimo más difícil que pase. El Mono Ai la vino a... Es el héroe que todos necesitábamos, güey. Porque yo ya estaba diciendo, ¿cómo voy a hacer para ganarle a ese vato? Siempre que me sale, tengo que estar tirando un escudero. Y siempre me da un paro cardíaco mini porque digo, ya me funo. Y... el escudero siempre me salva, siempre me termina salvando, pa. Grande el escudero, no cabe duda de que es mi novio. Yo siempre he dicho, el escudero es la mejor unidad del juego, pa. Es la mejor unidad del juego y quien diga lo contrario que venga y nos besamos. Porque así se arreglan los problemas en el barrio, a besos. Yo no sé cómo sea tu barrio, pero así se arreglan los problemas aquí. Si tienes algo en contra de mí, vente. Y termina en delicioso, como siempre. Pues nada, adiós a la Leona. No va a ser ahorita, güey, así de que, ay, ya hoy ya nadie juega Leona, no, pero progresivamente, así, el cambio mueve a México y cosas así. Leona va a ir siendo cada vez más débil.
De hecho, yo diría que ella es bastante débil, ¿eh? Yo diría que ella es bastante F, la leona. Me cae muy bien, es muy simpática. La he invitado a mi casa a comer y todo eso. Pero cada vez está más cerca de pues ya no ayudar mucho, que digamos. Me está funando este pana, ¿verdad? Pero si se fijan, ¿dónde están los calamares, güey? ¿Dónde están los calamares? Yo no veo ningún calamar por aquí, panas. ¿Alguien ve un calamar? ¿Alguien ve un calamar funándome? Porque hay muchas cosas funándome, pero un calamar yo no lo veo. Vean los calamares, se quedan ahí en los, ¿Y eso qué es plata, pa? ¿Y eso qué es plata, pa? Imagínate si fuera diamante. Arre, se lo inventaré. El diamante, pa. Mira, mira, mira. Mira, ¿vieron eso, pa? El monoai es una bestia. El monoai es una bestia. Y eso que el vato traía la tiburona y el pulpo. El monoai es una bestia, pa. ¿Qué te puedo decir? Échenle ganas para conseguirlo, porque si no luego van a estar: ¡ay, no tengo el monoai, Orlando! ¡Ay, me siento raro, méteme en arroz! Yo te voy a decir: te lo dije, te lo dije. Tú dijiste: no, el Orlando no le sabe este pedo. Yo te lo dije, te avisé. Te avisé y te dije: casémonos, y no me hiciste... No, digo, te dije: el monoai está roto, y no me hiciste caso. De hecho, siento que el monoai anula un poco bastante tanto a Leona como a Elysion, incluso aunque vengan juntos. Así es, pa, así es, pa. Eso opino. Ah, ¿saben qué pasó en el Commander? Ya tengo a Fio nivel 120. Chavito. Y oro 2, güey. Oro 2, pa. Estoy bien fuerte, pero ya me trabé en las misiones, güey. Están bien difíciles. No sé cómo subir a Leona a más nivel de 120. Dice, ya alcanzó el máximo, pero creo que miente. Creo que ese me está mintiendo, porque según yo Leona puede subir, digo, Fio, puede subir bastante más todavía. Nada más que no sé cómo, pa. Supongo que necesito tener más oros o algo así, chido. Buena onda, Gucci. Vamos con Leona. De hecho, tal vez hasta debería empezar con el Bonobai, ¿eh? Tal vez... Ay, yo pensé que era el del otro lado, banda. Por eso estaba cuidando este lado. Jeje. Troleo, pa. Autotroleo. Voy a ir así. Voy a ir así. Voy a ir así. Voy a tirar dos, Monoais. A ver qué pasa. Este vato es muy superior a mí, ¿eh? Su mazo es muy superior a mí, güey. Trae cosas muy OP. Entonces su mazo es muy superior a mí, así que échenle un ojito a si la partida es reñida o así qué pasa. Porque este vato es muy superior a mí, su mazo es muy superior a mí, pero él no trae el mono ahí. Entonces, ojito, paz, ojito. Ahí viene el calamar, completamente anulado. Gracias a los monoais. Ni modo, ¿cómo se llama ese vato? El Elysion, duraste un buen en siendo meta, la verdad. Muchísimo duraste, pa, muchísimo, no cabe duda de que fuiste muy meta. Pero pues valió huevo, hermano, así pasa. Así es el capitalismo, pa. Ya me está funando, banda. Pero si se fijan, ¿cuál es el problema de los Elysions? El Elysions me está funando, hermanos. Ay, señor. Pero su mazo era muy superior. Pero vean, mi bot se le está rifando. Mi bot se le está rifando, hermano. Los monoais me están haciendo un parote. Ya está en mi casa, ¿verdad? No, pa. Tírenle, 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 tírenle. No, mi leona, mi última defensa. F, F, F. Pero era por toda la superioridad, güey. Por el Elysion no me ganó. O puede que sí que haya hecho mucho daño o algo así, no creo. Ay, espérate, espérate. Aquí, Iren, one on one record. ¿Los pulpos hacen daño aunque se los funen? A ver, luce. ¿Qué me hizo más daño? A ver, su leona, su dicoca, el pulpo. Te odio. Mi leona, Elysion, ven Elysion. ¿No que hace mucho daño? Hizo la mitad que mi leona. Nah, es decir, es por el monoai. Mi monoai, ¿dónde está? Ahí, leve, pero pues lo suyo es la defensa, ¿no? Traía un mazo muy superior el enfermito este. Traía un mazo muy superior, pa. Y el monoai me dio la vida. Tal vez si lo hubiera traído en oro. Nah, no es cierto, no hubiera ganado de todos modos, pero el monoai está roto, banda. Bueno, no roto, pero está muy fuerte, está muy bueno. Está muy chido. Y como todos lo pueden tener, pues adelante, paz. Estoy muertísimo, ¿verdad? Ay, cómo me duele. Cómo me duele. Cómo me prende. Ah, no, así no va. Su basecito es una troca, güey. Qué bonito, qué bonito. Qué bonita tu troca, hermano. Hay que robarle la gas, banda. Chavito, trae un galón, chavito. A ver. Vamos así. Vamos así. Una leoncilla.
Porque no es porque... Es porque es muy barata, güey. Por eso la sigo usando. Yo por eso la voy a seguir usando, porque es muy barata. Está platino, está muy OP. Aunque tenga mucho counter, hace mucho daño, al menos en inicial, porque pues es barata, ¿saben? Si fuera más cara, otra cosa cantaría. Ay, no he tirado esto. Ok. Vamos a ir tirando un mono ahí. Y ahorita tiramos un rey cubo, capullo digo, para que vaya haciendo su desastre y vayamos tirando muchos monolitos del mono ahí. Sí les sé, ustedes piensan, no, el Orlando es renú. No le sabe este jale. Yo le sé, weón. He estudiado, estos últimos días he estudiado el fino arte del MCA. Porque me vicié. Estoy viciado. Estoy muy viciado. Y ya soy estudiante. Ya soy, ¿cómo se dice? Filósofo de este pedo, anda. Yo ya sé. Yo ya estoy en otro nivel. Vamos, Gushi. Ok, quiero otro monolito porque hay mucho calamar. Y te voy a decir, es que como Leona esquiva los calamares, pues no se come el daño y el monolito los funa, ¿no? Eso está muy cool, güey. Eso está muy cool. También la Alice ayuda bastante a funar monolitos. Digo, a funar calamares. La Alice God. Vamos a poner auto porque quiero que me tire una room y mi bot. A mí me da flojera. Bueno, mi bot no la quiere tirar grande, mi bot. Yeah. A mí no me digas yeah. Dime my love. Ya, chavito. El problema es ese pulpo, weón. El problema es ese pulpo. Pero creo que mi capullo del rey me ayuda bastante contra esos pulpos, Yo diría. Pa. No, ya me funó, ¿verdad? Estamos en mi casa. Pero vean todo el tanqueo que me está dando el monolito, güey. Sin el monolito no aguantaba tanto, ni de chiste. Su mazo estaba muy superior también. Muy superior, diría el Star. Estoy nerfeado. Al chile no sé si dice eso. Nada más la otra vez vi un meme en el grupo de Face donde decían, el Star está nerfeado. Que veo una unidad, es como yo, güey. Yo digo, es meta. Ese güey dice, está nerfeada. Yo no entiendo, pero pues así son las cosas, pa. Ok, este va... Ay, trae el Hyokotaro. Trae el Hyokotaro y trae un sniper, güey. Ay, qué asco de persona, qué asco de rusher, pa. Ok. No hay que recargar nada. Perdón por la voz. Ya me agarró el Bagido. No hay que recargar nada. Tiramos esto. Ok. Sí perdí terreno, pero no perdí mucho. También estuvo bien. ¿Qué viene? Un escudero, no hay problema. Perdí terreno, pero no perdí. Ah, sí perdí un buen de terreno. No. Hubiera empezado con el zombie, ¿verdad? Yo pensé que me iba a tirar el Hyokotaro, pero empezó con esa cosa fea. Nadie vio nada. La gente así, güey, es horrible. De hecho, me contaron un hack. Un hack así bestial. Que si ponías el rey Júpiter, digo, el capullo del rey, y lo subías a nivel 1 o algo así para que explotara rápido, y brincaba, caía en la base del rival o algo así, algo muy raro. No, la verdad, no estoy seguro porque pues el rey Júpiter, el rey marciano está bien caro, entonces... No lo sé, weón. No sé cómo harían eso. Pero me contaron un hack así. Tal vez es un sueño. Tal vez el vato estaba troleando. Pero... no sé, es que la banda sí está bien enferma, güey. Capaz que se saben un hack o algo así. No sé. A ver. Vamos a darle. Esta va a ser la última. Espero hacer la win. Porque pues yo quiero muchas wins. Es que enfrentarte a los de... A todos los rivales es esto, güey. Te encuentras rushers asquerosos, güey. Te encuentras gente muy fea. A ver, rushen. Y es que, ¿por qué, güey? ¿Por qué siempre que te sale alguien así? Toca mazo, digo, toca mapa chiquito, güey. Porque si toca un mapa grande, pues te la suda, ¿sabes? O sea, no te hace nada su rush. Pero te toca un mapa, güey, que mide 2 centímetros, como mi tula. Y pues eso, panda. Panda. Eso, banda. Le beneficia todo a ese güey. Hay que dejar de decir tantas groserías, banda, porque capaz que YouTube un día se enoja o algo así. Así que les doy finos, señores. Finos. Bola de gente bonita, güey. Bola de gente bonita, gente hermosa. Gente fanática del delicioso. No, del amor. Así es. Ya le sé a esto de ser fino, ¿sabes? Yo le sé. Ok, me está ganando terreno, ¿eh? ¡Ayuda! ¡Emboscada! ¡Sálvame, Mariana! Ayúdenme, banda, ya no sé qué está pasando aquí. Yo nomás venía a ser amigos y ya estoy siendo funado. ¡Ay, un rocket! ¿Qué pedo? ¿De dónde saliste, hermano? Vamos a poner auto a ver si... No, auto no, porque mi bot está muy torombolo, ¿verdad?
Lo que ustedes no sabían es que yo era el del Sol Rocket, ¿sabes? O sea, yo era ese güey. Yo era ese güey. Sí, los timé. Los timé. Yo era ese vato. Así es. Ansi, troleo, pa. Troleo. A ver, vamos a ver qué traía este men. Miren, es que traía muchos. Ay, trae la nueva en platino, güey. No, trae muchas cosas platino, el pana. Pues ni modo. Yo soy humilde, cosas plata. Ahí nos vemos. Bye. Saluditos a los miembros y a los no miembros. Y a los topos que andan por ahí tirando hate. Saluditos a todos. Adiós. Hasta la próxima. Emboscada.